Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañen. El invitado del día de hoy viene de una familia, obviamente, de actores, cantantes, productores. Ha trabajado en cine, música, teatro y televisión por más de 40 años. Es compositor, arreglista, cantante, actor, productor. En toda la extensión de la palabra, el día de hoy tenemos a un artista. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a Ben Ibarra. Gracias, Cisse. ¿Cuánto que sale por acá? ¿Eh? Vamos ahí. Bienvenido a tu casa. Hola. Por favor, ¿ya? Toma asiento. Toma asiento, esta es tu casa. La silla del acusado. De la, pues del invitado, ¿no? Ah, bueno. ¿Cómo están? Bien. Sí. Muy atentos todos. Tan por ti. Oye, gracias. Placer estar acá. Un gustazo. No, bueno, gracias. Obviamente, tienes acá lo que gustes. Tenemos que empezar por el principio, así es de que, ¿nombre completo? Ben Ibarra de Llano. ¿Dónde naciste? México DF. ¿Fecha? El 8 de septiembre del 70. ¿Alguien Virgo por acá también, no? ¿Virgo? ¿Quién es tu padre? Mi padre es, híjole, un flaco, rock and rollero, que llegó a los 20 años de Reynosa, Tamaulipas, al DF, y que se enamora de una, pues de la más guapa, obviamente. Yo no sé por qué mi madre siempre tuvo, bueno, no, eso no lo vayan a decir, pero tenía gusto por los feos, pero con onda. Entonces encontró a mi padre y sí, mi padre es Ben Ibarra, uh-huh. Benito Raúl Ibarra Garza, uno de 27 hijos, bueno, no todos de los mismos, 27 hermanos, vamos okay. a decirlo así. Ok. Mi abuelo era tremendo y mi abuela creo que también. ¿Quién es tu madre? Mi madre es Julia Isabel de Llano Macedo, hija de Rita Macedo, poblana, y de don Luis de Llano Palmer, español. ¿Tienes hermanos? Ah, cómo no. Tengo a Andrea Ibarra, hija de mi padre y de Verónica Terrazas. Lo mismo que Verónica Ibarra. Y mi hermano Lelo, el gran Alejandro Ibarra, que hasta la fecha así nos decimos. En todos lados dicen que empezaste a los 7 años con la película Novia, Esposa y Amante. Así es. Sin embargo... Yo era el amante. No, no sé. Sin embargo, estaba yo revisando y a ver, corrígeme, porque... ¿Estuviste en La Señora Joven, en 72? Probablemente sí, pero es una novela, ¿no? ¿Era qué era uh-huh. eso? No, Los Hijos de los Pobres, en 75. Híjole, probablemente. ¿Oye Salomé en el 78? ¿Y? No, bueno, lo que pasa es que pues de chavo estás ahí con tus padres. O sea, yo me acuerdo que teníamos el clásico álbum de chiquito, uh-huh. ¿no? Donde veníamos todas las historias así, recortes de cuando nací... las cositas de las primeras calificaciones, el primer risito así, ¿no? Pegado con Durex. Y venía mi primer recibo de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, que tenía menos de un año. Por alguna razón, pues mi mamá, si necesitamos un niño para una escena, en brazos, ¡ah, pues ahí está el mío! Entonces salí de hijo de quién sabe quién. Y luego, sí, pues acompañando a mamá y a papá al trabajo, me tocó pues de repente estar ahí en escenas de diferentes cosas. Yo creo que mi debut realmente pues es ahí, es estando con mamá, con papá, en ensayos, en las puestas en escena. Yo me acuerdo que grababan los soundtracks de las obras de Julissa, ¿no? O sea, me acuerdo vagamente, pero me acuerdo grabando la banda sonora de, ¿no? de Vaselina, de Jesucristo Superestrella, ahí en la casa. ¿Y la escuela? ¿Cuál? Hasta hoy vine a una universidad por primera vez. La escuela, fíjate que también en la escuela, mi madre nos metió a escuelas, ¿cómo les llamaban? Activas.
la Manuel Bartolomé Cosío, de refugiados españoles, como el abuelo. Una escuela muy pequeñita, con esa historia donde los niños pues, no llevábamos uniforme y no te dejaban tarea y todo era pues esa historia, ¿no? Activa. No sé, pero pues, muchos freaks salieron de ahí, ¿no? Varios músicos, Cecilia Toussaint, los Toussaint, Santiago Ojeda, que hasta la fecha sigue tocando conmigo en la banda. Después, pues, al Madrid, ¿no? El Colegio Madrid, pues ahí con Carlos Markovich, entre otros enfermos, varios, ¿no? Mucha gente de cine. Fíjate. Ahora, para 1981, Benny, ya traes una experiencia bárbara, eres un alma vieja desde siempre. Y entras a Timbiriche. ¿Cómo es la entrada a Timbiriche? ¿Cómo entras? Yo me acuerdo estando en casa de mi madrina, María Rivas, también actriz, también cantante de ópera española, ex esposa de mi abuelo, estando comiendo ahí todo el rollo, y mi tío Luis, productor también de televisión, entre otras cosas, nos contaba una historia que se fue estaba por Cancún buscando locaciones para hacer no sé qué festival o no sé qué onda, pero estando ahí, así termina la historia de Luis y me dice, ah, por cierto, ¿te gusta Parchís? Y yo, pues, sí, está la ficha amarilla. Podría ser. Y me dice, porque estamos en Televisa, hay un centro de capacitación y estamos viendo la historia de armar un grupo, pues en esa historia, ¿no? De grupo infantil, dije, ah, pues, ¿quieres ir a las audiciones? Y dije, bueno. Entonces, pues tal cual. ¿Te acuerdas tu primer día en un estudio de grabación? Sí, perfecto. ¿Qué grabaste? Grabamos Hoy Tengo Que Decirte Papá. Fíjate. Grabamos Hoy Tengo Que Decirte Papá y luego grabamos Timbiriche. Pero sí, me acuerdo perfecto que después de ese día, o sea, entrar al estudio es donde descubro pues, una de mis grandes pasiones, que es la ingeniería de audio. Y le dije a Memo, oye, cuando yo sea grande, si hago un disco de solista, ¿tú vas a producir mis discos? Y Memo dijo, ya vas, yo te los produzco. Y pues sí. Hasta la fecha. Tiempo después se convirtió en una realidad. Pero sí, fue impactante. Ahí toda mi familia disfrutamos el escenario, disfrutamos estar enfrente de la cámara y todo el rollo, pero realmente creo que todos en la familia lo que más nos prende es la parte de la producción. Desde el abuelo, obviamente, mi mamá, que pues, hizo 50 y tantas películas, novelas, teatro y demás, pero yo sé que en la vena familiar lo que más nos interesa es la parte de la producción. Estar detrás de crear algo de la nada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, o sea, yo cuando entré a ese estudio de grabación dije, no, aquí, esto es lo que me late, y le hablaba Memo y me decía y qué día iba a grabar cuerdas, ¿no? O qué día iba a grabar metales, o cuando ya estaban mezclando. Me invitaba para que viese todos esos procesos. Cuando nos íbamos de gira, pues ya me le pegaba a los ingenieros de audio, ¿no? Desde el montaje, yo quería ir a ver cómo bajaban las bocinas de los trailers, ¿no? Pues así empieza mi historia con los estudios de grabación. ¿Qué fue lo más complicado de Timbiriche? Las coreografías, el baile, los viajes. ¿Qué fue así que dijiste? A los 10 años, pues es como que te sacan de... Porque pues eso me pasó a mí, yo estaba en el karate, ¿no? Entonces era o Timbiriche o el karate. No, pues Timbiriche. No, hay otros que van a los Boy Scouts, hay otros que van a las clases de natación, yo qué sé, las cosas que nos hacen hacer chicos. Para mí Timbiriche era eso, no era una carrera, no era así, o sea, la manera de acercarme hacia eso fue muy, muy infantil y de mucha diversión, era ir, yupi, vamos a Timbiriche, vamos a cantar, vamos al estudio, porque pues así era, en un grupito ahí que pues, quién sabe qué iba a pasar. No, e inclusive cuando aquello se convierte en lo que se convirtió, pues no lo medíamos así, ¿no? Cuando Timbiriche se volvió todo un suceso, mi mamá era la que decía, mira, está padre tu grupito, chido, qué bueno que son muy famosos y todo el rollo, pero tienes que estudiar para los exámenes o en su momento, ¿qué más? ¿No quieres estudiar? O sea, si te vas a dedicar a esto, ¿por qué no te sales del grupito y te vas a estudiar música? Y Memo Méndez Guiú y Julissa un buen día me sentaron y dijeron, estábamos ya en la gira de Vaselina, lo cual nos marcó a todos porque pues, hicimos teatro, hice más de 500 representaciones a los 14 años de edad, ¿no? Que esa disciplina pues es la disciplina. Y mi madre fue así de, mira, se fue a la, porque pues, no había internet, ¿no? Entonces se fue a la embajada americana, consiguió folletos de diferentes escuelas que tuvieran arte y
combinar en esta historia. Encontró el folleto de Walnut Hill School. Y me dijo, mira, es una escuela, 230 alumnos, nada más hay 30 hombres, las 200 son mujeres. Le dije, ahí me lo pienso, va. Entonces llegué a Walnut a los 14 años, una semana antes de cumplir 15. Y estuvo, yo iba por un año. Y yo creo que a los 15 días le hablé a mi mamá, le dije, mamá, yo de aquí soy. No me muevo. Hazle como quieras, no me muevo. ¿Qué pasa cuando te terminas, obviamente, estar en Estados Unidos y por qué te regresas a México? No, no, no había opción de me seguir. Me enamoré. ¿Mm? Uh-huh. Ahí fue. Ahí fue hace... En el 88, regreso a uno de mis veranos a México, era el cumpleaños de Sasha Sokol, uh-huh. ¿No? Cumplía 18 años Sasha y cantaba esa noche en el Magic, una disco legendaria en nuestro país en uh-huh. la época de los 80s. Y en nuestra época. Y entonces me dice, güey, Eric, vamos, tengo una amiga a la que me encanta, sí, iba a decir el nombre, pero creo que ya no se permite, ¿verdad? Sí, Y pues va a llevar a otra amiga y no sé qué, y entonces acompáñame al Magic, vamos a ver a Sasha y no sé qué. Ole, o sea, vamos Eric y yo a ver a Sasha al show de su cumpleaños, y entonces estaba la amiga de Eric y venía otra con otra güera. Y Eric me dice, mira, pues ¿qué onda con la güerita? Le dije, pues va con la güerita. Y dice, pues un amor de verano, pues, estás aquí un mes y medio, pues qué, pues va, pues qué, pues amor de verano. Y entonces pues, terminamos ahí con las güeritas, pasamos a ver a Sasha, todo el rollo. Y pues ese verano ha durado 25 años. Lo que es una cadena perpetua es romántico, ¿ves? Mira. Es romántico. Es romántico. Fue así. Y entonces, pues ya conocí a Selena y gracias a Sasha y a Eric. Qué loco. Y después de ahí, bueno, me regresé a Walnut. La verdad, pues, sí tuve otras novias y todo el rollo, pero pues ya tenía mi noviecita en México. Una vela prendida. Y entonces, ¿qué hice? Allá. Me graduó de Walnut y regreso en el verano del 89. Uh-huh. Y me traigo a mis mejores amigos de la escuela a vivir a San Miguel de Allende, Guanajuato. Conozco a Scott Mahorick, que tenía un antro allá que se llama El Panchos y Lefties. Y a la semana ya estábamos tocando covers. Era la primera vez que yo volvía como que a tocar ya música uh-huh. así, un grupito. Ganábamos 45 pesos y dos cervezas gratis cada uno. Y ahí pues, haciendo covers de todo. De Soda, de Timbiriche, obviamente, Bob Marley, The Cure, James Brown, etcétera, etcétera, ¿no? Covers de los Jackie, ¿no? De la banda de mi jefe. Y ahí, esos veranos, pues, iba Selena conmigo, a estar ahí conmigo y no sé qué onda. Y ya me la robaba en San Miguel. Y luego, bueno, tronamos. Y un buen día, ella era güera, ¿no? Tronamos así, no, porque ahorita el amor, no sé qué, muy complicado. Y como a los 10 días... me habla mi papá y me dice, oye, es el estreno de Cleopatra metió la pata, que es musical muy loco, que hizo literalmente con el Loco Valdés. Y ¿y qué más? Entonces, pero ¿con quién vas a ir? Le habla a Selena, ¿no? Oye, pues mira, ya no andábamos, pero pues es el estreno de la obra de mi jefe, ¿qué onda? Pues bueno, te acompaño. Y llegó a la casa de negro, uh-huh. pintada del pelo de negro, ¿no? Y con esos ojos verdes yo dije... No, de aquí, burro necio, no, de aquí eres, güey. ¿Para qué te haces, güey? Y pues ya la convencí, no sé cómo, y regresamos. Bueno, ¿en qué momento llega la OTI? ¿Puedes platicarles qué es la OTI? Fue horrible. Déjame decirles que, además, imagínense que, ahorita que les platiques, pero bueno, la OTI es un festival enorme y de gran prestigio y de todo el rollo, y de repente, de la nada. De la nada. Por eso sí, güey. Pero de la nada sale un flaco de 1.90 y tantos, el pelo hasta acá. Sí, sí, sí. ¿No? Traías sí, pelo sí, largo. Sí. Y cantaba, ¿quieres que les diga quién cantó tu claro, canción? Claro, por supuesto. Cantó Héctor Suárez. Gómez. ¿Así?
Él tenía un disco, estaba pues, ahí con su disquera y no sé qué, y me habla, porque fuimos a los camps estos donde mi mamá me mandaba de chavillo. ¡Papas! ¿Qué onda? Es que me invitaron a la OTI y yo sé que... Y tengo una canción que se llama Es el amor y no sé qué. Entonces, ya sabes, es el amor, oleaje y mar, el sol, soñar. Y dije, perfecto, para la ranciedad de la OTI va a estar increíble. Perdón, eso lo editan, ¿no? Y está increíble, sí, porque ustedes eran un poco la onda de la OTI, ¿no? Drama, drama y... al final y todo el estilo. Napoleón, Emanuel. Todo el drama del la música pop de los 70s, 80s, la OTI. Bueno, ok. Y yo pues, sí venía, y yo, por presumido, ¿no? Y a los 18 años, decidí hacer un score complicadísimo. Arpa. A mí me dieron así la dotación, ¿no? Arpa, piano, batería, percusiones, cuerdas, metales, alientos, toda la historia. Y aparte a mano. Entonces hice todo el score a mano. Así en San Miguel, Selena se fue conmigo para hacer el score de Es el amor. Ya llegamos el día del rollo y me dicen, oye, pues tienes 15 minutos para ensayar tu arreglo. Y así de, ¿15 minutos? ¿Cómo voy a montar este arreglo? Me dice, brother, pues tienes 15 minutos igual que todos los demás arreglistas y hazle como quieras. Y de repente, pues imagínense, y ese día llevaba una gorra de rasta, ¿no? Y entonces, pues imagínense, con una varita que me mandé a hacer con la punta de plata, porque pues Moisés abrió los mares con una madre. Entonces, no sé, pues ahí en el rock and roll, llego así y yo y los músicos así, del sindicato así de... ¿Tú qué, no? Y el maestro Chucho Ferrer. Sí, que es un maestro. Se sacan de onda conmigo así raro, güey. O sea, raro, raro. Y llego con un arreglo así que todos me dicen, y empiezan los maestros, ¿no? Con toda la razón, a darme carrilla. Oye, en el compás 25, entre no sé qué madre, no sé qué madre, hay un error en los chelos. Yo, chingale, a buscar, chingale, a ver, el compás 25. No, o sea, y el que se apiada de mí es el baterista, que curiosamente es padre de un amigo mío que aparte nos acompaña a veces en las cosas de televisión que hacemos. Y él es el que dice, a ver, chavos, vamos a darle una oportunidad al chavo, ya. Dejen de molestarla. A ver, pum, y empieza a darle con la baqueta el clic, ¿no? Órenle, a que suene el arreglo. Y ahí medio suena la primera vez, la segunda vez, medio empiezo a reconocer, y yo no podía conducir, yo no sabía conducir orquesta, obviamente no. No, pero o sea, ya, perfecto. Ya, dos pasadas, sí, y Suárez, todo mal, cantando todo al revés, pues ya, cabrón. Bueno. Llega la hora del festival y ahora con ustedes, Benny, Suárez, Gómez y no sé qué. Y teníamos porra y carteros. Sí, de la tele de sus papás. Sí, bueno. No, mi papá sí, no sé qué. Y y pues empieza el arreglo. Tararara, tararara, y yo bueno, me pongo a bailar enfrente. Pues, mira, yo pues, mientras de bailar a ritmo. Y Suárez se pone a cantar rapidísimo. Pero acelera el arreglo mal. Entonces ya no sabíamos dónde íbamos. Era imposible conducir eso. El güey ya estaba en el coro cuando apenas íbamos en el verso. Y ya, pues para no hacerles el cuento más largo, quedamos en último lugar de la competencia. Y hasta ahorita en mi ficha, así en las biografías, y eso que parece es de las cosas que más se presume. El director más joven de la OTI, sí. Benny Ibarra, y yo, híjole, fue horrible. Pero pues bueno, es una anécdota linda. Luego te regresas a Boston, ¿no? 90. Vuelve. Me regresé a Berkeley. Me picó Berkeley. El bicho del jazz. Pero ya me fui y ya a los 20 años, 5 años de tu vida fuera de tu país y de tu gente, pues es una cuarta parte de tu vida. Ya estaba bien enamorado de Selena y no aguanté. Esa es la verdad. Dije, no, no más. Y Paulina ya tenía disco de solista y Sasha ya tenía dos y no sé qué. Es como que empecé a medir la onda y dije, no, 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 ya se me está yendo el tren a los 20 años. ¿No? Y ya estoy enamorado, entonces muy maduramente dije, me regreso a México, ¿no? Y y ahí mi mamá me dice, oye, Julissa, ¿no? La que no me dejaba ir a mis conciertos, me dice, ¿por qué no vendemos todo? La casa,
el perro, el perico, la vajilla, el refri, los coches y nos vamos a Londres para que hagas tu carrera allá. Nos mudamos de México. Y que la verdad que pues en ese entonces no entendí la propuesta, ¿no? Estaba yo muy chavo. Y me entró la onda así como patriota de decir, no, 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 hay que hacer México y no sé qué onda. Y M-E, acento X, I, C, I, O. Y pues ya. Pero imagínate, esa propuesta de mucho valor y mucho amor de parte de una madre. Y mamá. No. Pero bueno, me regresé a México y me puse a producir. Ahora, voy a aprovechar que estás estudiando, digo, que estamos platicando de música y de cine para la parte de la filmografía que es muy interesante de Benny. En 91 participas en Ciudad de Ciegos, ¿no? Así es. Ciudad de Ciegos, En el Aire, con Jiménez Cacho y Lola Heredia. Sí, sí. Después, Plutarco. Obvio, el tuyo sí, Amor Extremo, es así tú, con Jimena Sariñana. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, es así. Un cambio ahí. Haces un cambio. Luego tienes dos doblajes, de Esperó y Hop. Sí. ¿Sí? Buenísimo, eso sí. Claro. Ahora, temas, La Habitación Azul. Ajá. Que haces el tema de La Habitación Azul. Sí. De La Otra Familia. Uh-huh. Y obviamente no se aceptan devoluciones. Uh-huh. Y me regreso. De inspiración también. Y de inspiración, sí, sí, sí. Que es la de Bárbara Mori y Ara de la Torre. 1992, tu primer disco ya es solista, Benny. Sí. Traes, digo, el disco Háblame como la lluvia, sencillos como Dame un poco de tu amor, Tonto corazón. ¿Fue difícil ya grabar como solista? Ya ahora sí, tu primer disco como solista. El primer disco fue un proceso muy largo de hacer mis demos. Yo no sabía componer. Nunca había hecho ese trabajo para un disco mío. Aprendí para mi primer disco realmente, o sea, tenía ideas y demás, pero ahí obviamente con alguien como el Memo Méndez Guiú, que tiene más de 500 canciones grabadas, pues era más fácil ese proceso. Y desde ese momento la gente en Warner Music México, mis presidentes de disquera, y en aquel entonces se toleraba esta historia de, bueno, es un artista a largo plazo, no eres un artista de una canción. Hoy es más complicado porque si no tienes un disco exitoso desde tu primer disco, es muy complicado que te dejen hacer un segundo disco. Y acá la apuesta era, no, tú madura tu sonido, madura tu voz, madura tu estilo de cantar, de producir. Y eso fue como me dejaron hacer estos discos. ¿Tu primer agradecimiento es Sting? Sí, bueno, sí. En ese agradecimiento, curiosamente, agradezco a Sasha, a Eric, a Sting, a mis padres, obviamente, a mi abuelo. Pero sí fue padre ir a Los Ángeles y pues poder tocar, ¿no? Con John Robinson, con uh-huh. Abe Laboriel, con el maestro Billy Preston, ¿no? Que pues es el quinto Beatle, ¿no? Uh-huh. O sea, un piano. Este concierto arriba en la azotea de Famosos los Beatles, pues el otro que está ahí atrás es Billy. Y el solo de Get Back, entre otras cosas, ¿no? Y verlo llegar al estudio, hey man, how you doing? Y que en nada, o sea, tu demito ahí que hice yo con mi grabadora de 8 canales en casa, de repente aquel, en dos pasadas ya era así de, oh my, no, o sea, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué es esto? Era ese proceso de grabar LA style, fue muy entretenido, pero lo abandoné luego, al segundo disco ya me entró otra cosa. Por pasamos al segundo. Segundo disco, pues ya había hecho gira, ya estaba más involucrado con los músicos jazzistas de México. Entonces, para el segundo disco, Memo y yo decidimos grabarlo en vivo, en los estudios de Polygram. Nos metimos y con el maestro Fernando Tucent, Pepe Hernández en el bajo, Aureo Vaqueiro, que en ese entonces lo invité nada más a que hiciera la parte de los sintetizadores. Memo Méndez en el piano, Santiago Ojeda en la guitarra y yo, y todos así en una situación de como de ensayo, como de vivo, grabamos el disco del tiempo. Y pues el otro día hasta risa nos daba, ¿no? Porque hablábamos del tiempo con unos amigos, como a las 4 de la mañana, ya confesé, por eso es esta cara, sí, gracias. Y estábamos haciendo un poquito de esas rolas por alguna razón, y decimos, es que el tiempo... Mía, sin ti, cielo.
con esas tres, con que hubiera sido un disco de tres canciones, ya marcó mi vida y mi carrera como intérprete y como cantante. Y pues obviamente no se puede hablar de esa historia sin mencionar a la gran, gran Paulina Carrás, esposa de Memo en ese entonces, increíble artista, cantante, pero pues las mujeres, las damas que se acercaban a mí cuando yo era chiquito, es que tú cantas, cielo, y mía, es que realmente dices lo que como mujer quiero expresar. Y pues el truco era muy fácil, la letra era de una mujer, y de una gran mujer, de Paulina Carrás, que un día estaba yo con la guitarrita, literalmente, yo estaba haciendo los acordes de cielo, buscando una melodía, y Memo estaba en el baño, se estaba duchando, y salió, a ver, sigue con eso que estabas haciendo, porque mientras me bañaba, traía la melodía. Na, 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 ¿quieres una na, guitarra? Na, na. Está atrás. No, no, qué miedo. Uy, güey. Está atrás. Y entonces... Ah, mira, te traen la guitarra. ¿Quieres? Qué miedo. Afinadito soy yo. A ver. Haciendo yo, Memo estaba bañando. Y cuando salió Memo, dice, a ver, síguele, síguele. En lo que se secaba, y bueno, ya esa imagen mejor borrancé la cabeza. Y empezó. Ya estábamos ahí y de repente entra Paulina, ¿no? Así, no, seguro ya íbamos tarde para algo, porque siempre andábamos juntos por allá. Y oye, qué padre esto que estás haciendo. Y llegó y me dijo, oye, ¿cómo le dices a Celina? Gordita, flaquita, mamacita, cuchoncito, osito, no sé, cada que luego se dicen unas cosas muy raras las parejas. Y dije, no, nosotros nos decimos cielo, ¿no? Entonces se fue y regresó. Te lo juro, así como a los 20 minutos y empezamos con la letra. Y al cielo por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso. Mirar de otro lado, todo lo que espero lo encuentro en tu vida. El cielo en tu mi. ¡Vamos! A ver. Es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Mi cielo para sobre. Dije, no, Pau, está muy fresa esa rola. Me dijo, tú cántala y deja que las palabras hagan su chamba. Y mira, para el tercero es Om. Híjole, buenísimo. Para mí es mi disco favorito tuyo. Ayer, digo, híjole. En realidad, y ahí viene Cada Mañana, Más de Ti, Sutil Dolor. Sí, y a mí, no, bueno. Digo, debo confesar que a mí Carmela es la que más me gusta. Es una de las canciones que más me gustan. Qué buenas épocas. ¿Cómo fue ese Om? Lo disfrutaste, ¿no? Mucho. Fue una época complicada en mi vida. A los 24 años, yo ya tenía 7 años de relación con Celina y decidimos separarnos. Pues, ¿por qué? Porque a lo mejor, no sé,
a los 24 años, de repente yo sentí o sentimos que ya traíamos así la historia del compromiso y que de aquí que sigue, hijos, ¿no? Y de repente dices, no, espera, de verdad, yo como que hay cosas que no hemos vivido. Entonces nos separamos, me volví loco, o sea, padrísimo, pero loco. Conocí a mucha gente muy interesante, empecé a meditar, empecé a volverme súper, no sé, en una búsqueda interior muy, muy fuerte. Místico. Sí, a full. Y pues, sí, tal cual, de ahí empiezan a salir las canciones para OM. Preproducción en Jamaica. No, muchachos, era una vida de increíble, ¿no? Y la verdad, y de ahí nace OM, un disco realmente hecho específicamente para satisfacer todas mis necesidades egocéntricas y personales y espirituales. Voy con la disquera y les digo, toda la lana que me vayan a dar para hacer el disco, démela en una sola exhibición para yo terminar en una casa que tenía mi madre en Obra Negra, en Coyoacán, un estudio de grabación, y ahí me quedo un año, yo aprendiendo pues, prácticamente a grabar, ya yo moviéndole a los micros y a todo, y con todos estos amigos, el maestro Fernando Tucente en la batería, invito a Sabo Romo, que ya estaba de gira conmigo desde entonces, a hacer el disco, Santiago Ojeda, Armando Montiel en las percusiones, obviamente Memo Méndez Guiú, el maestro Chilo Morán, y hacemos OM. Luego, regresas al teatro, exactamente antes del nuevo disco, regresas y haces teatro con tu mamá y con tu hermano, y te cambias el look otra vez, te cortas el pelo por primera vez. Pues por primera vez en un rato, sí, para hacer Hermanos de Sangre, con Alejandro, con Julisa, una obra entrañable. Padrísimo. Me dan la oportunidad de hacer toda la música y los arreglos, la producción musical de la obra. Decidí hacer teatro pues también con esta historia de venía de un disco que pues, había estado raro. ¿Y por qué no? Pues me alejo todavía más de la música haciendo teatro. Estuvimos ensayando mucho tiempo, cambiamos de director 2 veces. No, hombre, fue realmente una experiencia de mucho aprendizaje. Y la verdad, pues la obra no le va muy bien. Ahí en el Insurgentes, que pues, es un teatrazo. Y desafortunadamente la obra no tiene mucho éxito. Y como a la semana me habla Luis de Llano, mi tío, y me dice, oye, Festival Acapulco, ¿qué onda con tus amiguitos? Y dije, no, Luis, ¿estás loco? O sea, ahorita, Timbiriche, otra vez, yo vengo de hacer una portada desnudo. No me digas esto. Pintado de plateado. ¡Om! No, Hermanos de Sangre, la búsqueda artística total. No, no, ándale, güey. Timbiriche, Festival Acapulco. Pues, órale. ¿Y fue difícil trabajar con ellos? No, güey. Difícil por muchas razones. O sea, en lo creativo no tanto porque aprendimos a trabajar juntos. Uh-huh. Sabemos complementarnos, sabemos en qué flaquea cada quien, cuál es en qué potencializar al otro, qué es lo mejor que puede hacer fulano, sutano. Entonces, tenemos muy claro ese juego. Esa es la parte fácil. La parte difícil es que no es lo mismo que te pongan en un grupo que no formas tú, ¿no? Porque tienes 10 años, te ponen ahí en un... Y de repente ya te volteas, pues nosotros somos el nuevo grupo, chido, ¿no? Que volvernos a juntar a esos personajes, pero ya con las mamás, con las señoras, con las novias, ya con carreras de solista, ¿no? O sea, como que ya se complicaba un poco esa historia. Pero Timbiriche tiene una cosa que es muy funcional, afortunadamente, que es el escenario. Entonces, sabíamos perfectamente, o sea, por más que hubiera diferencias o yo qué sé qué onda, que a la hora de subirnos, los 7, ¡pum!, ¿no? O sea, había que hacer ese rollo, y que teníamos por primera vez realmente el control creativo de Timbiriche. ¿Cómo fue la despedida? Ya, hasta luego, con permiso, fue un placer, hasta aquí, cerramos y ya me regreso a mi carrera de solista. Pues sí, ¿no? ¿Así? La verdad es que fue una temporada muy exitosa, hicimos 20 auditorios, uh-huh, rompiendo el récord de presentaciones de la historia del auditorio. Luismi había hecho 17. Entonces, 18 era así de, güey, llegamos a 18, por favor, no lo creíamos. O sea, es real. Nosotros planeamos toda esa historia para hacer 10 conciertos, ¿no? Y dijimos, de pelos, hacemos 6 en el Auditorio Nacional y hacemos 2 en Monterrey, 2 en Guadalajara, se acabó, Timbiriche. Bueno, eso fue lo que firmamos.
¿no? Y de repente era así de, ya se abrieron 4 fechas más. ¿Cómo, güey? Sí, ya vamos en 10 auditorios. Pero esto antes de empezar, o sea, no había un disco en la calle, no había promoción, no nada. Los empresarios así, ¿no? Así nada más de... Le va. Y de repente, güey, ¿qué tal sábado van a ser 2 fechas? No manches, 2 conciertos en un mismo día en el auditorio. Sí, güey, doblete. Y así. Y entonces al final nos hacíamos bolitas así y era así. Y empezábamos a cantar 1, 2, 3, 4. Sí, así celebrando los números de auditorios que llevábamos. El día que llegamos a 18 fue así de 18. No, que el sol. Y este fue así de, güey, lo logramos. Le hicimos 20. Y 2 foros sol. Entonces eso ya era así de, no, bueno, güey. Como el mismísimo YouTube. Increíble, ¿no? Y bueno, ya acabó y pues cada quien ya a volverse loco otra vez. Luego ya 2003, Llueve Luz. El Llueve Luz. Disco muy complicado. ¿Por qué? Es lo que te dice. Porque me, pues, lo saqué fuera, lo saqué del horno mucho tiempo antes. Entonces, tenía la historia de que yo quería grabar con Miguel Bosé, que no solamente pues, es el padrino, sino realmente es alguien que a quien quiero mucho y que era muy cercano a mí. Pero ya acercarme a decirle a Miguel, quiero grabar contigo, era un paso como, no sé, de repente era como inclusive romper un poco la onda de que, güey, somos mejores amigos, ¿qué onda? ¿Qué te propongo? Entonces no le iba a decir, bueno, pues aquí tengo 10 canciones, escoge una. La aventura real con Miguel era, vamos a componer algo juntos, ¿no? Entonces hice el demo de la rola, se la envió a Miguel y Miguel dice, va, me hace una letra a Miguel. Pero para que fluyera más la historia con Miguel, todo lo que hice por ti, Miguel, y esta historia creo que nunca te la he platicado, decidió trabajar con el productor de Miguel. Digo, obviamente porque es un gran productor, Peter Walsh, había producido El Morena Mía, que fue un discazo. Y entonces dije, bueno, le va a dar más confianza a Miguel trabajar conmigo. Y pues, ¿por qué no vámonos a Londres a hacerlo? Porque pues ahí está, ya sabes, Madrid está ahí en la esquina y entonces está más fácil que yo pueda estar ahí y en el momento que Miguel quisiera, todo por una canción, ¿eh? Y y ahí voy a Londres, pero la verdad es que no teníamos listo ese disco. No lo teníamos listo, no teníamos letras, estaba grabado las bases como tal, había que editar muchísimo. Y yo, pues, que tenía mi guardadito de lo de Timbiriche, dije, ah, no importa, si me paso de presupuesto, que pues la verdad es una de esas cosas que siempre me pasa en todos los discos, pues acabas poniendo tú de tu lana, ¿no? Y dije, ah, sí, no hay bronca, ¿por qué no? Pues el estudio de David Gilmour, ¿no? Guitarrista de Pink Floyd, lo renté para mezclar, que es un barco estacionado en el río, ¿no? En el Támesis ahí, una barcaza de más de 100 años, que ya obviamente está conectada todo a tierra y todo, pero tiene un predio ahí increíble, y pues grabando donde, y mezclando donde hicieron todos los discos post Roger Waters de Pink Floyd. Y yo me sentía el más cuco, pero eso sí, las canciones no estaban listas. Entonces Peter Walsh ya tenía así en la mezcla, así en el estudio increíble, ya tenía Llueve Luz en la mesa, todo, y yo no tenía la letra. Deja tú la voz, no tenía la letra, güey. Y apenas la relación con él empezaba, entonces así con la pena de que, bueno, sí, es que, puta, así, mal, güey. Y así de Paulina, por favor, la letra de esta rola, de lo que sea, ¿no? Y en aquel entonces, pues los mails, medio que todavía no se armaba el mail, pero había una cosa que se llamaban el fax. Y de repente así con esa tensión así de gastando 2,000 euros diarios, ¿no? Así de repente empiezo a ver en el fax que entra así de, cuando ya no puedo más, llueve luz de repente y regresa. Ay, güey, me puse así, güey. Empiezo a leer la letra de Paulina y otra vez así de, güey. Ya, grabé la letra en 2 tomas y la saneamos de volada y ya, salió Llueve Luz. Y de ahí pues ya nos corrieron de ese estudio, o más bien ya no lo pudimos pagar, nos fuimos a otro estudio y en vez de estar 10 días mezclando, estuve 6 semanas gastándome todo, ¿no?
terminando el Llueve Luz, terminamos en Madrid, fuimos a Madrid, grabamos a Miguel y y ya. ¿Y qué te dijo Miguel cuando yo? Ya lo vio. Feliz. Miguel es quien es. Pero sobre todo pues, es un gran artista y es alguien, como todos los artistas, muy vulnerable. Entonces, cuando me manda la primera letra, venía con todo un mail de explicación que decían, Benny, yo sé que a lo mejor no sé qué esperes de esta canción, por favor y con toda la confianza, si no te gusta el texto, cámbialo, tíralo, quita las palabras que quieras. Si no quieres que grabemos el dueto de corazón, no te preocupes. O sea, si te arrepientes y no quieres grabar conmigo, no hay bronca. Todo esto decía, no, y de repente empiezo a leer, ¿no? Y cuando puede se me escapa, ¿no? Empieza toda la historia ahí de, si puedo volverte a ver. Y misma historia, o sea, así de esas cosas de ese disco que había nacido medio chueco y de repente pues, me fui afortunadamente juntando con la gente correcta y Los Angelitos y pues, Miguel fuimos. Y todavía llegué al estudio de grabación a grabarlo y llegó con correcciones, ¿no? Y traía correcciones de la letra y no sé qué. Y ya. Todo el camino de regreso a México, porque me tenía que ir al otro día de regreso a México, pues ya, porque ya empezaba, yo tenía ya fechas, gira, ¿no? Me fui todo el avión sin dormir, ¿no? Editando la voz de Miguel y haciendo que funcionara la canción. Llegando a México mandé, ¿no? Por cero banda ancha, no sé cómo se llamaba, el dial-up o como sea, todas las partes de las voces y ya, haciendo correcciones y todo el rollo, y ya se la mandé a Miguel y le encantó y ya después regresamos a hacer el video. Y salió. Sí. Muy bien. 2007, 25 años y te vuelves a reencontrar con Timbiriche. Burro necio. Ya, después de todo esto que va a pasar, otra vez Timbiriche. Otra vez Eric y yo en Tepoztlán componiendo para un disco de Eric. Y otra vez Luis de Llano, que le dice a Memo, oye, ¿por qué no revivimos el Timbiriche Sinfónico? Ok, entonces estábamos Memo y yo ya como viendo lo de los arreglos para el Timbiriche Sinfónico. ¿Y a quiénes vamos a invitar? Pues a los, no sé, son 60, 70 Timbiriches, ex-Timbiriches, no sé cuántos son, pero son muchos. Bueno, pues a los dos, sí, ya estabas de pelos, invitados especiales, la Sinfónica, tenemos un presupuesto, es increíble. Bueno, vamos a hacer esto. Y de repente, la neta, ¿no? Así, Eric y yo así en un bar, en Tepoztlán, fue así de, güey, ¿por qué no hacemos esto? Son 25 años del principio del disco. ¿Qué onda? Sasha estaba en Madrid. Pues a ver. Bueno. Sasha. Me venía ese momento así de, ¿qué onda? Reencuentro, 25 años. Estás loco. Olvídalo, si no me interesa, estoy en Madrid, estoy grabando un disco de mariachi o no sé qué estaba haciendo. Forget about it. Ok, bueno, fine, lo intentamos. Ya seguimos Eric y yo. Tómate esta botella con deprimidos. Y así a los 20 minutos, mi celular, ¿no? Sí, va, güey. Bueno, pues va, ya le hablamos al resto de la banda. Pues va. Y misma historia, ¿eh? Llegué allá con la banda de Ocesas. Y pues que se arma Timbiriche otra vez. ¿Qué onda? ¿Le entran? ¿Va? Te compro 20 auditorios para empezar. No manches, espérate, no. Y otra vez la inseguridad, ¿no? Estás loco, güey. Mínimo 20 auditorios. El récord. Estás loco, güey. Pues por lo menos los 20 que. Ya si hacemos 25, pues ya está chido. Para eso Luis Millán nos había quitado nuestro récord otra vez. Y pues así empezamos, pero otra vez, esta vez ya pues más preparado, más queriendo hacer versiones de las rolas que teníamos. Nos pusimos a trabajar en eso con muchos productores. A Eric se encargó esa parte y otra vez de montar los nuevos arreglos. Sasha otra vez del espectáculo y pues todos los demás obviamente trabajando, todos echándole ganas y hacemos el reencuentro de 25 años. ¿Que se puede ver en la película de Markovich, ahora sí? Ah, y La Misma Piedra. Joya. La verdad, yo creo que es, sobre todo porque pues nosotros no cooperábamos mucho, tengo que decirlo. O sea, después de los ensayos,
Y Markovich se fue pues casi a toda la gira, ¿no? Estuvo con nosotros ahí, y el pobre, o sea, ya aburrido, o sea, decía, güey, ¿ya qué les grabo? ¿Quién ensayan? Ya no hay drama, ya están de gira, salen, cantan, se van a dormir, aquí no pasa nada. Él, de la nada, la verdad, digo, sí, los ensayos y eso estuvo muy divertido, y que Diego no podía hacerle no sé qué, y que lo iba a demandar Televisa, y que no sé qué, y una serie de historias que Markovich se inventa a sí mismo, pero... Chicos, si ustedes están en esto del cine o les gusta el cine, creo que La Misma Piedra es una clase maestra de edición. Markovich, con una sola cámara, siguiéndonos por más de 80 conciertos, cuando arma los musicales, no lo crezco. O sea, digo, y eso que estamos obviamente con vestuarios distintos, peinados distintos, diferentes ciudades, y es una sola cámara. Y ver cómo él, desde que ya está filmando... está editando, ¿no? Porque él editó todo. Él hace todo. Entonces, con su camarita por todas partes, ¿sabes? Comiéndose el pelo, Markovich, así esa onda. Güey, o sea, tú ves los musicales de la Misma Piedra y sí es increíble. O sea, tiene el two shot, pero tiene el no sé qué, pero tiene a la gente cantando, pero tiene no sé qué onda, pero tiene el long shot, pero tiene el, ya sabes, desde atrás, desde un lado, pum. Sabe perfecto en qué momento ya se aprendía casi casi las coreografías. Y pues hicimos la película. Además fue el reencuentro más productivo de nivel comercial, ¿no? Se hace un programa de televisión de la nueva banda, se hace un musical. Sí. Bueno. Hicimos la nueva banda de Timmy Richie. Muy complicado porque de entrada fue un drama, porque pues la verdad. Nosotros queríamos involucrarnos. Primero no nos gustó la idea para nada, ¿no? Así como dos timbiriches, ¿de qué estás hablando, no? Sin saber que, pues, no, güey. O sea, eso no iba a jalar, obvio. Desde un principio lo supimos y lo entendimos como tal, pero pues, sí teníamos ganas de apoyar a la historia esta, de tener un nuevo grupo que le cantara a los jóvenes, padre, con energía. Pero al final ya no se pudo controlar eso. Hay que entender que a veces... lo que se busca tanto no es que haya un gran grupo, sino un gran programa de televisión, y al final eso es lo que fue. Desafortunadamente ya el grupo no se dio como tal. Teníamos la idea de cambiarle el nombre nosotros al final, ¿no? Así como, güey, no les pongan Timbiriche, güey. Al final cambiémosles el nombre, que sea parte de la dinámica del programa. Lo ponemos a votación, yo qué sé, para darles como más oportunidad de ellos hacer su propio rollo. Pero bueno, ¿qué importa? El caso es que estuvo divertido. Hicimos 23 auditorios, otro Foro Sol. Gira. Hicimos bautizos, bodas. Bar mismas, fiestas privadas en ranchos. escondidos en la sierra, nada, es cierto. Bueno, y grabas, si tienen, por primera vez graban temas inéditos. Sí, no, bueno. También, sí, disco, sí, empezamos a trabajar en la historia de los inéditos con... Con Timbiriche fue muy productivo y fue muy divertido. Ahí ya, a diferencia del primer reencuentro, en el segundo ya cargábamos con los hijos, los esposos, ya era las suegras, ya el perro. Entonces ya no era un grupo de seis, era así como que... Sí, una familia. Toda una onda ahí, pero fue bueno. Fue creo que una muy buena manera... personal modo de verlo, de poner en paz la historia con Timbiriche. Es la tercera vez que estuve en Timbiriche. No puedo decir que no se va a volver a armar. No lo creo, por sobre todo porque siento que artísticamente, no sé, ya a los 43 años cantar Cocorito no es exactamente algo que yo crea con mucho, que vea yo con mucha coherencia, pues. Pero, pues... Nunca se sabe, en los shows que hacemos y cantamos rolas de la banda, y pues fue un super viaje. La Marcha de la Vida, cuéntame, último disco. Regresas otra vez solista, te avientas un disco, ¿y cómo te fue con este disco? ¿Cómo te va? La Marcha de la Vida es un disco que yo lo comparo mucho con Om, porque es un disco muy musical. Lila Downs. Un disco con el que tengo la oportunidad de trabajar con la maestra Lila Downs, hacer calaveras. Salir mucho de mi zona de confort como compositor, como músico, como cantante. Lo hacemos en Sonic Ranch, que es un estudio que está en el medio del desierto, literal, ahí en El Paso, Texas. Y creo que es un disco
que me hizo crecer mucho porque dejo de trabajar para Benny y me vuelvo socio de Benny. Uh-huh. En el sentido que ya no estoy con una disquera como tal, sino empiezo a involucrarme con este nuevo modelo de negocio de la industria que le llamamos el 360, en el que, pues eso, me vuelvo socio de Benny. Uh-huh. ¿No? Pago el 50% de todo lo que es la promoción, el disco, todo. Sí, ¿no? Es un poco la historia. Entonces, estamos aprendiendo o reaprendiendo a trabajar de esa manera. Entonces, La Marcha de la Vida es un disco que a lo mejor después no tiene los frutos comerciales que yo esperaba, pero es un disco que giramos bien, que nos divertimos mucho, y que me puso sobre todo en mucha paz con mi parte de autor. Es el disco en el que más compongo, uh-huh, canciones y letras, que a mí las letras me dan mucha batalla. Es hacer música, no digo, es complicado y lo que sea, pero las letras sí es así, ¡ay, güey! A ver, ¿para qué no leíste, chavito? Pero me gusta mucho La Marcha de la Vida. Es un disco padre. ¿De dónde viene ahora Primera Fila, el Sasha Benier? Pues ese fue un alucine. Yo me fui después de La Marcha de la Vida, me involucro en televisión. Me llaman de Argentina para hacer un programa que se llama Extreme Makeover, uh-huh, Home Edition. Entonces dije, bueno, pues cambiemos las guitarras por los martillos y el cemento y los clavos y la construcción un rato y el ¿cómo se llama la cosa esa? El megáfono. Mi megáfono y mi casco amarillo y vámonos, recio. Y la verdad, pues era plan con maña. Yo lo que tenía ganas era de conocer Argentina, Chile. Y pues sí, ¿por qué no decirlo? Si musicalmente no había tenido la oportunidad, y hasta la fecha no he tenido la oportunidad de entrar con mis canciones a Sudamérica, pues a lo mejor pues con la construcción sí, y ya de ahí me salto a la otra parte, ¿no? Ese era el plan con maña hasta que, pues sí, un buen día en una junta me dicen, oye, pues ¿por qué no hacemos el Primera Fila con Sasha y con Eric? Y Sony quiere hacerlo, ¿tú qué opinas? Y para mí al principio, y yo creo que los tres lo sentimos, era un poquito como otra vez la reserva esta de, pero ¿qué quieren que hagamos? ¿Otra vez la vida es mejor cantando o qué onda? Y no. Los tres tienen carreras de solista, han grabado 8 discos cada uno, tienen su propia historia, vamos a armar algo con eso. Ah, pues eso empieza a sonar más interesante, ¿no? Cantemos todas las rolas de todos, escojamos un par de covers, en este caso El Amor Después del Amor de Fito Páez, y cómo hemos cambiado de Presuntos Implicados, y un par de inéditas. Por ahí Eric ya estaba a punto de sacar su disco de solista, y una de las rolas que más le tenía fe de su propio disco se llama Cada Beso. Y entonces él dijo, después de que estábamos buscando muchas inéditas, dijo, no, pues miren, yo tengo esta, trajo a la mesa Cada Beso, y dijimos, pues puede estar interesante, vamos a cantarla, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El Primera Fila es un disco en el que pues, se graba todo en un solo día. Uh-huh. Gran ventaja, porque los tres, como comentaba hace rato, somos unos clavados y nos tardamos mucho haciendo discos, y entonces, si no hubiera salido en el 2018. Entonces, se graba todo un día en un foro, ya sales, ese día trabajas, sales con tu video inclusive, ¿no? Sí. Con tu video de la experiencia, pero era la primera vez que lo hacíamos. O sea, un día antes corrimos un poquito un ensayo de cámaras y eso, parando entre rola y rola y así, pero nunca con público. Entonces, esta Primera Fila es bien bonito porque es muy real. Somos nosotros tres. Por primera vez en mucho tiempo, desde el reencuentro, que pisábamos un escenario juntos, sin conocer bien las canciones, leyendo todas las letras de los teleprompters, ¿no? De unas teles gigantes ahí, ¿cómo qué? Rueda mi mente, no te detiene. No, en esa onda, acompañados de super músicos y la onda, pero pues con mucha vulnerabilidad, con mucho quién sabe qué va a pasar, ¿no? Mucho de ese elemento. Y pero pues bueno, ahí sí, ya creo que ya el entrenamiento de muchos años juntos hizo que la historia cuajara, la edición, la mezcla,
Y este, y pues órale, vamos a sacar esto. Entonces, vamos a ver qué piensa la gente. Entonces ya salíamos a las entrevistas, conferencia de prensa, y pues obviamente, ¿no? Porque no invitaron a los demás. Este, muchachos, y en este reencuentro, entonces teníamos que estar diciendo, es que esto no es un reencuentro, porque nunca lo hemos hecho. Es otro formato, no estamos cantando Timbiriche, y es otra historia. Es como si hubieran agarrado, en vez de a Sasha, Benny y Eric, pues no sé, a yo qué sé quién, a otros tres, ¿no? Este, a Mijares y Emanuel, por ejemplo. O a Lupita y a Yuri, uh-huh. y los hubieran puesto a hacer un proyecto juntos. No es un reencuentro como tal. Inclusive ahora nuestra compañía se llama No Es Un Reencuentro, SADCB. Porque teníamos que estar justificando la historia. Y bueno, ¿y por qué no, en vez de salir con una rola ya probada, alguno de los éxitos que cualquiera de los tres hayamos tenido, o con uno de los covers, pues salgamos con una inédita, ¿no? Para complicar más la historia, y por suerte cada vez se entra muy bonito en la radio y conecta con nuevas generaciones, y de repente pues sí se convierte en un... Yo creo que discográficamente, incluyendo Timbiriche, el Primera Fila es el disco más exitoso de mi carrera, en total, comparativamente lo que sea, pero triple disco de platino más oro. Oro ahora son 30,000 copias, que es lo que vendió la marcha, OM en aquel entonces, que fue un fracaso. Ahora ya es disco de oro. 30,000 copias. La marcha de la vida no vendió 30,000 copias. Entonces yo venía de un disco de 26,000, 27,000 copias, que ya era muy buena venta. Entonces, vender más de 200,000 copias, pues fue un upgrade increíble. Y fue muy divertido, y nos tiene ahorita girando como locos y muy divertidos y preparando un disco nuevo. Es lo que te dice, preparando ya el disco nuevo. Sí. Bueno, a ver, para despedirme, ¿cuál es tu mayor vicio? No te vayas. ¿Yo? ¿Cuál es tu mayor vicio? Yo creo que la música, aunque suene trillado, sí, es de lo que, diario, así, diario. Y diario de todo. Es como aprender a comer balanceado, ¿no? Tus proteína, con tus carbos, con tu no sé qué. Diario escucho algo del pasado, ¿no? Algo, o sea, literalmente algo de mis rolas, no sé. Algo de los 80s, algo de los 60s, de los 70s, que es para mí la época más importante de la música. Diario escucho algo nuevo, o sea, todas las semanas. Bajo música nueva. Tengo a la gran María Ibarra, que es la que me está siempre nutriendo. Papá, escucha esto, y no te digo, o sea, María Ibarra es así es bastante exigente en su gusto, ¿no? De The XX para Jan, o sea, sí le gustó Justin Bieber en su momento, pero sí, María tiene unos gustos bien especiales. Entonces, con ella, conectamos en esa historia. Y diario también, el futuro, ¿no? O sea, diario vemos que esté trabajando, cosas. Entonces, la música es por mucho mi mayor vicio. Como mucho, aunque usted no lo crea. Duermo poco y me gusta la fiesta, me gusta pasarla bien. Me gusta las experiencias en gira. Me la paso con mis mejores amigos. La gente con la que trabajo es gente muy especial. En esta gira con Sasha y con Eric, armamos un híbrido entre gente que ha estado conmigo, como Vico Gutiérrez, más de 20 años, el maestro Santiago Ojeda y Pepe Damián, y Sangre Nueva, que trajo Eric, Mauro Muñoz, César Miranda, Michelle Abril, y todos son autores y compositores y productores. Todo esto con colmillazo de trabajar para hacer un equipo que entre la gira pudiésemos estar trabajando rolas para nuestros discos de solista, que ahora pues se está convirtiendo en un inédito de Sasha, Benny y Eric. Pero trato de estar rodeado de gente que me haga crecer, ¿no? Por ahí hay un comentario, no sé si es Daniel Enoa, un productor así que admiro mucho, que dice, si tú eres la persona más inteligente en un cuarto, estás en el cuarto equivocado, ¿no? Hay que potencializar los cuartos, hay que estar siempre con gente que te haga crecer, que te rete,
que te diga la verdad, ¿no? Que te cuide, pero al mismo tiempo que te rete y que te exija ser más de lo que tú te crees capaz que puedes hacer. ¿Qué es México para ti? Güey. Es la onda, ¿no? Ok. Estamos en el mejor país del mundo. Yo soy muy... soy una persona que tenía la oportunidad de viajar, de estudiar en otros países, bueno, en Estados Unidos. Soy muy pocho, horriblemente, y no para mí, man. Es horrible, pero es real. Pero más por una cuestión de practicidad. O sea, si de repente se me olvida algo, pues en el idioma, en el primer idioma que salga, en eso, ¿no? Pero eso también me ha dado la oportunidad de comparar a mi país, ¿no? De poder ser un poco más objetivo a la hora de decir, ¿no? Cuánto amo a mi país. Lo conozco muy bien. Viajamos mucho. Conozco muchas ciudades, mucha gente. Y es un súper país. Y está en un momento de mucho crecimiento. Creo que estamos como país en una adolescencia, tal vez a punto de convertirnos en muchos aspectos culturales, sociales, políticos y demás, en adultos. Uh-huh. Creo que esa adolescencia ha sido difícil y que ha durado más de lo que esperábamos, pero sí soy un fiel creyente en mi país, en la cuestión musical, que es realmente en lo que yo podría hablar con un poco más de conocimiento de causa. Creo que es un buen momento, creo que hay grandes músicos, creo que se está poniendo una vez más en la balanza de la calidad artística, el éxito de los artistas, más allá de lo que se muestra en una televisión o en cualquier otro medio de difusión. Creo que el mexicano se está volviendo más exigente con sus artistas, porque, o sea, uno como artista y ustedes como público, o nosotros como público, podemos ya medir a nuestros artistas con todos, vienen todos, ¿no? Uh-huh. Desde McCartney hasta Jake Bugg, hasta los Stones, hasta, ¿me entienden? Los mejores ballets del mundo, el Bolshoi, yo qué sé quién, las mejores sinfónicas, y ahora ya tenemos, no sé, tenemos a Cuarón compitiendo con yo qué sé quién en los Oscar. Entonces creo que este es un momento donde nos estamos volviendo exigentes y nos estamos exigiendo más como artistas, y eso está padre. Yo voy a acabar, te lo prometo. Tenemos programas como este. ¿Cuál es para ti el mejor grupo de rock que ha existido? Sin duda los Beatles. Ok. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? La de los Beatles. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptar ese placer culpable? Que Ringo Starr es el mejor baterista del mundo. ¿Qué te hace llorar? La condición humana, lo bueno y lo malo de los humanos. The human drama. ¿Cuál es tu grosería favorita? Chingas a tu recontra puta madre. Huevos. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Yo creo que con el abuelo Don Luis. Platico con él de diario, pero el abuelo Don Luis. Si tuvieras o pudieras escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? No que no. Work in progress. ¿Cómo se dice? Trabajo en... Trabajando siempre. Pues sí, Página en construcción. Pues sí, ¿no? Como, exacto. ¿No? Página en construcción me gusta, para hacerlo más moderno. Eres un gran conversador. Muchas gracias. No, Benny Bar. Mira, te voy a dar. Ay, güey. Ándale. Que lo abra. Yo te agarro tu bolsa. ¿No se va a Canadá? Sí. ¡Ajá, toro! Que se la ponga, dice. Me la pongo feliz y orgullosamente. Muchas gracias. No, hombre, por Dios. ¡Qué calor! ¿No tienen calor?
Sí. Ahí estás. Mira. Sí, sí la hago o no. ¡Hala! ¿Receptor? ¡Hala, receptor! No, puede ser, ¿qué? ¡Madre! ¿Nunca fuiste deportista tú? Por su... ¿No se nota? ¡Ah, huevo! Vente, te invito. Futbolista, fui futbolista. ¿Quieres más agua? Sí, la neta, sí. Claro. ¿Tráete tu taza? Futbolista, pero desde el punto de vista actoral. Simple, ¿no? Sí. Te invito a sentar, vente. Hola, soy Daniela, estudio diseño de información visual, bueno, soy una gran fan y solamente quería saber si existe alguna canción que hayas dicho, creo que esta nunca tuve que haberla grabado. Sí. ¿Cuál? hay un dueto que hice con Edith Márquez que se llama La Otra. Cantar con Edith es un privilegio, pero creo que la canción no era la que me hubiera encantado grabar con ella, pues. Pero fue para una novela, ya sabes. Un buen día así en el estudio, ya sabes. Que te habla Ernesto Alonso. ¿What? Te habla Ernesto Alonso. Hola, Ernesto. Hijo mío, ¿cómo estás? No sé qué. Tengo una novela. Se llama La Otra. Yo, ok. Entonces cantamos una canción, se llama La Otra. Sí, es como... Es La Otra, como raro. No fue mi canción favorita. Pero pues le agradezco porque me puse a cantar un ratito con Edith, lo cual fue muy rico. Ok, gracias. ¿Quién sigue? ¿Para atrás? ¿Acá abajo? ¿Hasta abajo había uno? Sí, acá abajo. Dos ahí, hasta abajo. Espera, a ver. Tú, Juan, ¿tú dices? ¿Te pido? Ok, me paro ya. No, pues listo. ¿Qué tal, Benny? Yo soy Andrés, estudio comunicación y quisiera saber, conociendo toda tu carrera artística, estuviste en Estados Unidos, estuviste en Boston estudiando en la mejor escuela de música que fue Berklee, ¿alguna vez te gustaría dar clases y en especial en esta universidad? Estaría bueno, ¿no? A mí me encantaría. Creo que cantinfleo mucho, como ya se dieron cuenta, a veces para explicarme... Me cuesta trabajo, pero sí tengo buenas historias. Sí he tenido la oportunidad de haber vivido cosas bien padres y de haber estado cerca de gente muy interesante. Y esas anécdotas y esas historias sí pueden servir para que alguien más se inspire o se desanime y diga, no, mejor yo eso no lo quiero hacer. Pues creo que es útil, creo que sí traigo buena info en cuanto a música, en cuanto a lo que me dedico. Yo lo hago con palabras, lo hago con música, pero realmente lo que me dedico es a comunicarme con las personas y tratar de llegar a ellas, a su parte más vulnerable, a su parte menos del disfraz, menos de la máscara. La música, el arte en general, la comunicación está ahí para hacernos más humanos. Y esa es la experiencia que a mí me gusta y que me gustaría transmitir si es que yo pudiese en algún momento pues dar clases o estar al frente de alguien que quiera escucharme. No tengo mi diploma de la escuela, es más, debo una materia en secundaria. Ah, no, cuatro extraordinarios en la secundaria, que no digan a nadie. Por eso me fui a Boston, porque aquí ya me andaban buscando las maestras. Debes matemáticas, inglés y no sé qué más. Pero sí sería una experiencia muy padre porque... hablando de lo que te gusta o dando clases, es como más aprendes... de ti mismo, es un buen espejo. Gracias, Benny. Allá. Bien, Ophelia. Sí. Con el número 12. Sin nervios, ¿eh? Hasta me veo más mamé con esto. No te lo quería decir, pero... ¿Eh? Saliendo de aquí nos llevamos a Jonathan. Vamos. Ay, güey. ¿Listo? Dios mío. ¿Aquí?
soy Jessica Abraham y estudio comunicación. Y primero un comentario. Hace como 4 o 5 años yo fui al Auditorio Nacional a ver a los Cranberries y tú pasaste enfrente de mí. Y te juro que ya no sabía si ver a los Cranberries o verte a ti en el concierto. Entonces me dio mucha emoción. Y ya que hay guitarra, quería pedirte si nos cantas una de tus canciones favoritas. No tiene que ser tuya, pero si es tuya, pues mejor. Okay. Y un cachito. Aquí, ahí está bueno. La guitarra. Ah, por allá se lleva. Ahí está la guitarra. Ya vas, ya vas. Bueno, te voy a contar algo rápido de lo de los Cranberries. Un buen día en el estudio, porque la gente sabe que tengo un estudio que más bien es de ensayos, me hablan y me dicen, oye, que los Cranberries necesitan un lugar para ensayar en México porque van a arrancar su gira aquí. Y pues, no sabemos dónde ponerlos. Digo, no, pues mándamelos para acá, por favor. Y entonces, durante una semana estuvieron los Cranberries ensayando en mi estudio para su gira. Ellos primero, y luego ya al final llegó Dolores, que, pero güey, así, ni la, o sea, yo con mucho respeto, ¿no? Porque pues, sé que están en su viaje, ¿no? Pero el vecino sí llegaba y decía, oye, güey, no sé, pero pues, ¿qué es una banda de tributo a los Cranberries? ¿O qué? Yo sí, sí es una banda de tributo a los Cranberries, güey, no te preocupes. Y estuvieron ahí una semana y llegó ella ese último día con una rola nueva. Dijo, güey, tenemos que montar esta rola porque la quiero estrenar mañana en el Auditorio Nacional. Y esa fue la anécdota con los Cranberries. Así que, pues sí. Antes de ser artista, soy muy fan. Si dejas de ser fan, no puedes ser artista, según yo. Ya tengo que cantar, ¿verdad? A ver, ¿cuál, güey? Eso es lo bueno que es de la edición, ¿verdad, muchachos? Sí, es lo que dice. Quiero amanecer en ti. Cada mañana, entre una sábana y otra, hay un milagro que está respirando a mi lado y me hace tan feliz que seas la dueña de mi amor. Y así me pierdo en ti, yo dejo de existir y nace el sol, la luz de nuestro amor. Y una canción, la música que hacemos cuando hacemos el amor. Cada mañana me enseñaré a quererte como si fuera nuestra primera vez y nunca olvidaré lo bello que es
amarte y así perdido en ti aprenderé a amar y a vivir un eterno amanecer que sin medir nos llene de placer cada mañana. Hasta morir. Del maestro Memo Méndez Guío. ¿Quién está por acá? ¿Alguien más? No, ya, ya. I've got a good reason. Hola, mi nombre es Leanet. Leanet. Leanet, qué bonito. Estudio diseño de información visual. Y mi pregunta era, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Pues de los chicles, John Lennon, Bowie, Zeppelin, Marley, The Cure, llamas pa' acá, Beck, me gusta mucho, bueno ya me fui de atrás para atrás, Ricky Lee Jones, me gusta mucho Annie Lennox, me gusta mucho... a ver, americanos, todo lo de Motown, Ray Charles, Little Richard, que es más viejo, Elvis, los Beach Boys, Prince, Tears for Fears, ¿quién más por ahí? Y ya yéndome para acá, Benny Ibarra y los Jackie, Julissa, Café Tacuba, por mucho es mi banda de rock mexicana favorita, Caifanes, obviamente. ¿Quién más? Me encanta Julieta Venegas, Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade, por hablar de las chicas, Eli Guerra. ¿Quién más en México? Uf, no crecí viendo mariachi, pero pues, sí soy muy, muy, muy fan de José Alfredo. De intérpretes, híjole. Pues hay varios, desde José José hasta Emanuel, aunque también no era mucho mi onda. Nada más ellos son mis artistas favoritos. Y Sasha Sokol y Eric Rubin. Gracias. Por acá atrás, ¿quién sigue? ¿Quién es de allá? Hola, me llamo Fernanda y estoy en Mercadotecnia y te quería preguntar ¿cuál crees que sea el mejor consejo que te hayan dado en la vida? O sea, en general, el mejor consejo. Dosifícalo. Así me dijo mi mamá. Hijo, lo que quieras en la vida, pero dosifícalo, todo, lo bueno, lo malo. Acuérdate que hay que tener mesura en todo, ¿eh? En el amor, en el rock and roll, la fiesta, todo. Pero supongo que lo que me estaba diciendo era cuídate. ¿Por acá? Ahí voy. Vamos bien. Ah, está arriba. Por acá. Hola. Mi nombre es Ariadna, estudio Relaciones Internacionales y mi pregunta es que si tú crees que si tuvieras los lazos familiares que tienes en cuanto a que si no hubieras sido hijo de quien eres, hubieras alcanzado el éxito que tienes ahora. No creo.
No, yo creo que este es un trabajo de todas las generaciones. Sí creo que mi labor es, no soy nada más Benny, obviamente es mi propia voz y lo que sea, pero sí creo que soy parte de una dinastía y de un legado. Vengo en representación de Mamá Julia, que era poeta, mi bisabuela, mi abuela Rita Macedo, o sea, del abuelo don Luis de Llano Palmer, que es uno de los pioneros de la televisión en el país y el teatro musical, mi madre, mi padre, o sea, todo lo que hago definitivamente está influenciado por ellos. Entonces no creo que la historia haya sido igual. A veces digo, me dicen, oye, si no hubiera estado en Timbiriche, ¿tú crees que hubieras tenido el tipo de carrera? Pues tal vez no, tal vez hubiera sido otra historia, pero estaría haciéndolo, pues. A lo mejor no sería Benny el ex Timbiriche, hubiera sido Benny ex Menudo. Ah, otra cosa, pero... O no, ¿no? Pero yo creo que al final estoy aquí haciendo lo que sé que vine a hacer. Lo tengo muy claro. Gracias. ¿Qué falta, Marcelo? Porque no tenemos mucho tiempo para hablar. No, tranquilo, sé yo. ¿Sí? Pues si no se han aburrido. Pues, ¿tú? Yo tampoco. Hola, mi nombre es... Mi nombre es Lupita, estudio Administración de Hoteles y quiero saber cuál es tu canción favorita y por qué. Pues depende del día. Creo que las canciones son herramientas que las tienes que utilizar para lo que se necesite en ese momento. Depende de tu estado de ánimo, de lo que quieres hacer, pues te afinas, ¿no?, emocionalmente con una canción. Podría decir que si tuviese nada más que cantar una canción de mi repertorio, a lo mejor de las que no son mías, Tonto Corazón. Es una canción que le encuentro mucho uso. Para cuando estoy depre, cuando estoy de buenas, cuando estoy... O sea, me lleva muchos... Me ayuda en muchos momentos. Y como autor, pues probablemente... Híjole, ¿con cuál me quedo? No sé, tal vez Sutil Dolor, tal vez Calaveras. De las mías. Y pues no sé, canción favorita. ¿Tú? No sé. ¿Las tuyas del cielo? Cielo puede ser. Imagine. Esa no falla. Imagine. Imagine puede ser. Digo, es que hay tantas. Gracias. Penny Lane. ¿Qué más va para arriba? Acá. Ya vamos subiendo. Ahí voy. Prometido. Ah, chinga. Hola, bueno, mi nombre es Anneli, estudio idiomas, pero bueno, desde hace mucho tiempo yo ando siempre como en las ondas estas del rock. De hecho, mi hermano, que ahorita, bueno, no está obviamente, pero él tiene una banda, pero pues me he dado cuenta de que hay muchos chavos que buscan siempre oportunidades de... muchos no son buenos, pero hay unos que sí valen la pena. ¿Tú qué consejo les darías para, no sé, que puedan ser perseverantes y lograr alcanzar su meta? Es que eso es la perseverancia, es la necedad. Dicen que la perseverancia y la necedad es como lo mismo, nada más dependiendo del resultado que tienes, ¿no? Si no has sido exitoso, pues es que eres un necio. Si has sido muy exitoso, pues que eres muy perseverante. Pero es lo mismo, mucho trabajo. No hay vuelta de hoja. O sea, si quieres una gran canción, tienes que trabajar muy duro, tienes que chambear mucho en la rola, buscarla. Entre más trabajas, pues mejor. A veces trabajo en una canción literal, por muchos, muchos meses y no logro nada. Y de repente, en una mañana, pum, 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 y sale otra canción nueva. Y dices, ¿por qué me tardé tanto en una canción y en otra me tardé 10 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es aprender a que en sí el trabajo de todas las otras canciones hizo que esta saliera en 5 minutos. Entonces, no hay magia, no hay truco, es chamba, ¿no? Es chamba y exigirte mucho. Y lo que decía hace rato, juntarte con la gente adecuada, ¿no? Gente que te haga crecer. Y
Y sí, para los músicos jóvenes tienen... O sea, ahí es cada vez más complicado porque ahora... Antes competíamos pues, entre nosotros acá, los mexicanos, de repente pues un poco con la música anglo que venía de allá. Ahora compites con todo el mundo. Los chavos tienen acceso a... Les das flojera, ¿no? Lo que está pasando en el top ten en español o en inglés. Y dicen, a ver, vamos a ver qué están haciendo en Japón. Vamos a ver. Y con un clic o dos clics ya están oyendo el top ten de Japón, ¿no? Entonces se ha vuelto muy competitivo allá afuera, muy rápido. Antes pues, trabajabas, no sé, un disco, un sencillo, tenías mucho tiempo para hacerlo. Ahora, tantito y ya y tenemos cada vez menos paciencia, ¿no? Entonces ya está ya cuando te vas a la rola que sigue. Todo está aquí, tienes 6,000, 15,000 canciones, las que quieras tener en tu teléfono, ¿no? Entonces, la perseverancia y pues sí, un grado de, un toque de malicia. Creo que en esta carrera, creo que en todas, ¿no? Pero se necesita un toque de entender esa parte de la condición humana que pues, de repente resulta incómoda, pero es real. Esa parte en la que pues, sí, también como animalitos tenemos que tener esa malicia para saber por dónde entrarle, para que te escuchen, ¿no? Y tal vez pues, el consejo principal es buscar la excelencia. O sea, más que el éxito o la fama o el poder, es realmente la excelencia. Bien difícil. No, porque, pues, digo, ¿cómo le haces? Pues, pero pues es eso, trabajar mucho y asegurarte que seas la mejor versión de ti mismo que puedes ser en ese momento. Pienso, he dicho. Hola, mi nombre es Pale. Bueno, ¿qué me dicen? Estudio ingeniería mecatrónica y quería preguntarte qué es lo que le pasa en especial en México a los artistas, sean bandas o sean solistas. De repente traen una onda muy, muy estilo suyo, muy original y de repente el otro disco lo sacan y ya es todo comercial. Ya es así como pues ya no se siente la vibra que sentías cuando lo escuchabas antes, ¿no? Tú pones el ejemplo que te gusta, Caifanes. Caifanes era otro rollo como es ahorita Jaguares. Mm-hmm. ¿Es algo que de verdad se te acaba la inspiración como artista o va detrás de la disquera y te dice, ¿sabes qué? Ya no vas a meter con esto, cántame algo de... Son muchos factores. Y creo que todos los artistas pasamos por ese conflicto de identidad, ¿no? En mi caso fue distinto porque yo venía de un proyecto muy, muy comercial. Específicamente comercial. O sea, Timbiriche no pretendía ser ni Café Tacuba, ni Zoé, ni mucho menos, ¿no? Era una propuesta 100% para niños, muy blanca, muy divertida, se acabó. Entonces yo venía de ese mundo, para mí fue al revés, para mí era tratar de, como decía hace rato, quitarme el trajecito azul y amarillo para tratar de mostrar que yo tenía un cierto valor. Después hacer las paces con eso y utilizarlo de una manera creativa me costó mucho trabajo. Pero lo que pasa es son muchas cosas. Sí, tus primeros discos, puede ser, estás muy fresco como autor. Realmente estás descubriendo, te estás descubriendo tú, tu voz, tus fans te están descubriendo. Hay una historia en la que pues, has estado con esa hambre, con ese coraje, ¿no? De querer salir allá afuera y compartir lo que tienes. Lo ensayas mucho en casa y tocas mucho en el bar, ¿no? Y estás ahí dándole y de repente sale un disco y si eso es un éxito, pues estás entrando en otras reglas del juego, completamente. Porque se involucra mucha lana, ¿no? Se quiere ganar mucho dinero. La gente que te apoya, más allá de la cuestión de tu música, pues te ven como un negocio. Es raro que hoy en día, como también comentaba, pues hay artistas donde se les dé un tiempo para desarrollarse. Ya no hay esa paciencia en la industria, por todo lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, yo creo que hay muchas bandas que sí entran en ese conflicto. Hay muchas que se estancan, ¿no? También. Como solista es un poco más fácil porque tienes la apertura. Yo no solamente soy autor, también soy intérprete. Entonces puedo cantar canciones de otros autores y cuando a mí ya el coco no me dé, pues le hablo a mis compositores o amigos. Le digo, oye, pues mándame una rola, loco, ¿no? Porque también tengo esa historia de poder interpretar.
Pero sí, la industria es difícil, no está fácil, sobre todo porque cambia todo el tiempo. Ya lo de los discos, pues ya no se venden, ya no, ¿me entiendes? Es como hay que irse adaptando. Y en cuestión artística, sí creo que es complicado ser prolífico. No todos lo son, ¿eh? Hay gente que tiene una gran idea, la graba, papá, y ya el segundo disco, tercer disco, ya no es lo mismo. Sí es bien natural también que suceda. Con algún escritor, con algún cineasta, pues sí, One Hit Wonders, ahí por todas partes. Y fue un gran hit, pero pues uno, ¿no? Es complicado mantenerse. Pero yo creo que ahí es eso, no tenerle miedo a reinventarte y no tenerle miedo a la industria. Si vas a ser un artista que quiere poner un disco en la tienda, pues entonces tienes que convertirte, como decía hace rato, en vendedor de discos, ¿no? Con toda la malicia que eso implica, ¿no? Y pues, por el otro lado, pues intentar hacerlo tuyo, ¿no? Que es lo que yo hago con mis discos. Y todos, muchos lo hacemos. Vamos a buscar las rolas más comerciales, que tenga propuesta, obviamente, que me pueda ir a dormir tranquilo, que estoy poniendo algo allá afuera de lo que estoy orgulloso, que puedo defender emocional, intelectualmente. Y por ahí, pues en el track 3 del disco, pues metes no sé qué, ¿no? Y luego en el 7 metes no sé qué, y de repente, pues haces un dueto con Lila Downs, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Pero no es fácil esto de la industria, muchachos. Qué bueno que están estudiando. ¿Quieres más agua? ¿Sí? Pero con una aceituna esta vez, por favor. Ah, no, está bien, estoy. Sí, gracias. Hola, Dani, soy Fernando y estudio música. Quería preguntarte, precisamente, así como músico, para ti, más allá de los éxitos, más allá de las miles de copias vendidas, ¿qué te deja la música para ti como persona, como artista? Las canciones y los discos y las giras y todo eso es mi manera de fotografiar mi vida. Es la manera como relaciono todos los ciclos en los que he estado. O sea, una canción, un sonido, me lleva a ese momento de mi vida, a cómo lo grabé, por qué lo grabé así. Son marcadores de tiempo, entonces yo puedo compararme lo más objetivamente que uno puede compararse a sí mismo a través de estas canciones. Decir, híjole. No sé, yo sí me oigo cantar en el primer disco y digo, ay, no manches, güey. ¿Qué onda con este cuate? Me da orgullo, honestamente, lo digo así, cómo he crecido como autor, como cantante. No tenía yo este talento. Yo lo tuve que machetear y buscar, ir clases de canto, sigo en clases de canto hasta la fecha, ¿no? Pues que es la única manera. Entonces, las canciones y pues, sí, todo el trabajo que cada quien hace, pues... Si lo haces realmente con mucho empeño, pues se convierte en tu historia, en tu legado. O sea, las canciones, hablando desde un punto de vista más hippie, pues no las escribe uno, ¿no? A mí me gusta pensar más como que soy una antena de radio y nada más estoy sintonizando poco a poco ahí y que esas rolas pues por ahí andan, ¿no? Y de repente, pues, sí, las canalizas, eres un instrumento, ¿no? Y este instrumento pues, sirve para ponerlas ahí y es por eso que entre más te quitas tú el ego y el personaje del proceso creativo, pues nacen cosas que se conectan con más gente. Entonces, cuando una canción tuya, que tú estás solo en tu cuarto y no sé qué, y medio la escribiste, y en el proceso dices, ah, está chida la rola, te enamoras de la rola, pero se convierte en chamba, no hay que terminarla, y los arreglos, y vuelves a grabar, y la mezcla, y súbele un dB, y un poco más de graves, y toda esa parte que lo vuelve como más artesanal, pues eventualmente ese proceso les llega a ustedes, o ¿no? al público, y le escucha, y de repente esa canción que tú escribiste, pues, sucede que estabas con la chava, y entonces estaba la canción, y entonces te acercaste un poquito y ella se acercó un poco más y te diste el primer beso y estabas en una rola de Benny. Y ya.
esa experiencia que me marcó de una manera, a esa otra persona se convierte en un marcador de su vida y la ve completamente distinta a ti, que eso es bien bonito. Yo escribo una letra, no sé, de amor, ¿no? Y de repente llega alguien más y dice, güey, es que esta canción que escribiste acerca del fútbol está buenísima. Y digo, yo escribí una canción, sí, güey, esta... No, o sea, cada quien entiende el mensaje de una manera distinta y eso es muy, muy interesante. Gracias. Ya, dentro de la cabina. Dentro de la cabina. Primero acá. Primero público, perdón. No, estás bien, estás dentro. Salud. Hola, soy Cintia y estudio diseño e información visual. Y mi pregunta es, ¿cómo surge la colaboración con Lila Downs? Desde el disco de Así, tenía ya ganas de trabajar con ella en una canción que después grabé con Mari Urtusuazi, con quien hace coros conmigo, que se llama Déjalo Ir, pero como que la rola no era la indicada para alguien como Lila. Muy fan de ella de toda la vida y con ganas, como siempre, de en mis discos hacer algo pues que completamente fuera del guión, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿por qué no en vez de grabar un dueto con quienes serían las mujeres naturales de la industria, no sé, dígase, Paulina, Shakira, Thalía, pues, ¿por qué no mejor con Lila Downs? Y me doy un gusto muy personal. Era una canción para mí. No sé a quién le iba a gustar, no sé qué onda. Y me daba la oportunidad de yo salirme de Benny y pues meterme un poquito en el mundo musical de Lila. Entonces me fui a componer a Jalcomulco, Veracruz. Y estando ahí en Jalcomulco, dije, ok. Primero me fui a Los Ángeles con Aureo y Vico Gutiérrez y de ahí sacamos lo que era una rolita como pues era un rock and roll, ¿no? Y después ya en Jalcomulco le dimos la vuelta e hice una cosa como más groovy, más en la onda medio latina, pero pues como locochona. Y dije, esta es la de Lila, güey, esta es la de Lila, la de Lila. Y era Día de Muertos ese día. Entonces así, tal cual, a ver, Lila Downs, ta, ta, ta. Día de Muertos, pues calaveras. Y empecé con la historia de las dos calaveras que se conocen y con esa historia de que pues al final, al mero final, todos somos una calaverita dentro, ¿no? A lo mejor habrá unas calacas un poco más altas que otras, pero al final es lo que queda de nosotros. Y entonces, ¿cómo a ese nivel nos podemos comunicar? Yo qué sé, ahí ya sabrás. Y entonces, esta es mi parte que ya tengo muy ensayada de las entrevistas en las radios. Conseguí el mail de Lila Downs en el mercado negro de emails de artistas famosos. Y así de fan, yo no la conocía. Ensayaba en mi estudio también, pero nunca. Y fue así de, hola Lila, ¿cómo estás? Me llamo Benny, taca, 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 soy cantante, no sé qué. Y pues te hice una canción, esta es la letra, este es el demo, y te la hice, güey. O sea, ojalá y quieras cantar la canción conmigo. Send. Pasó una semana, y ya como por ahí del décimo día, así, ping, Lila Downs. Hola, Benny, mucho gusto. Me encantaría cantar la canción contigo, Lila. Y ya, güey. ¿Sí, ya será neta? ¿Eso es todo? Ah, bueno, quito ya. De pelos, voy a involucrarla también como lo hice con Miguel. Vamos a ver si quiere componer la rola más, si quiere cambiar la letra. Me fui a Oaxaca a conocerla. Me recibió con un mezcal. Obviamente esa noche no hicimos nada. Yo monté un estudio ahí en el hotel. Y cuando llegamos al hotel, ahí, del mezcal, la madre, va a ver, ¿qué onda? Sí, ¿qué? ¿La letra? No, así. Pero Lili, no, ¿así? Ah, bueno, pues así. Y entonces ya me fui a Sonic Ranch, al rancho, en el desierto, y ella estaba en México, DF, se fue al estudio de Vico, y entonces vía Skype producimos esa canción con Lila. Y era más, Lila, tú canta lo que quieras, cántala. La cantó 5 o 6 veces, 2 o 3 cosas que le pedimos que hiciese como para los coros,
Y me mandaron los files y ya yo armé el dueto con Lila. Y ya, güey, dije, ah, pues te, ya tengo mi capricho, ¿no? De artista, de tengo una rola con Lila Downs, ¿por qué no? Y entonces, ya, y corte a un buen día en la oficina. Oye, queremos que la rola de Lila sea el siguiente sencillo y el primero en Estados Unidos. ¿Cómo, güey? O sea, hoy es todo el disco y no tiene nada que ver, o sea, no... Digo, sí, qué chido, pero pues Lila Downs en el pop nacional, en la radio, en festivales de radio, pues va, güey, si quieres, ¿no? Y entonces ya hay Lila, un video, así, ¿qué video? Y sí, es que pues, va de sencillo la rola. Bueno, no, entonces así como que, bueno, lo hicimos así y ya. Y ya, nació Calaveras. Ok, gracias. Última pregunta para acá. Ahí estás bien. Hola, yo soy Lorena y estudio teatro aquí. Y mi pregunta es, ¿cuál es la situación la más difícil a la que te has enfrentado en toda tu carrera como artista? Poco personal, ¿verdad? Levantarme esta mañana. No fue fácil. Yo creo que la aceptación de los errores y de los fracasos, que han sido muchos, ¿no? El fracaso de OM, por ejemplo, como disco, ¿no? En este término, porque al final pues, terminó siendo una bendición y el disco como más querido por los conocedores, ¿no? Ya cosas más personales, pues no sé, el dar un concierto... que yo sabía que algo malo había pasado en mi familia y nadie me quería decir, me quitaban el celular, ¿no? Todo el mundo así como muy misterioso, concierto en el Gibson de Los Ángeles, y yo decía, ¿quién? ¿Mi abuelo, güey? ¿Quién se fue? Y sí, ¿no? Enterarte después, ¿no? De algo así como una tragedia, que alguien se muere en la familia, tener que dar función, cosas así. Una vez, no anoche, pero una vez, Luis Enrique Guzmán y Eduardo Petillo nos pusimos una, como a los 14 años, niños, no hagan eso en casa, por favor. Con como 4 botellas de Padre Quino y una de Bacacho. No mames, burros. Perdón, ¿eh? Eso sí, edítenlo, por favor. Y al otro día te digo, llegó Enrique Guzmán, papá, así de cantar y teníamos toda, no mames, la sala así, a ver niños, se me levantan a limpiar todo, que la... Y al otro día dar función de Vaselina, Rayo Rebelde, o sea, horrible. Esa ha sido también en ese sentido de fiesta ha sido la más difícil, pues bien chavitos. Muy mal, muchachos. Muy mal. Pero sí, yo creo que y hasta la fecha, las más difíciles son los miedos, ¿no? Los miedos que por más que tengas experiencia no dejas de tener a la hora de hacer algo nuevo. Por más cobijado que estés, por más que te apoye una disquera, híjole, o sea, yo no he hecho un disco hasta la fecha que un día antes de que salga a la venta no lo quiera yo tirar a la basura. Así de, este es el peor disco, o sea, por favor no saquemos este disco, por favor no, es lo peor, o sea, ese nivel de paranoia y de miedo de que, it sucks, esto es malísimo, qué malas rolas, qué feo canté, o sea, así, ¿no? Y y de repente sale allá afuera, güey, esta mujer, ¿en serio? ¿No está horrible? No, está padre. Ah, mira, chido, chido, y empieza esa onda, ¿no? Pero sí es muy, por lo menos a mí, yo la vi muy intensa la carrera. Entonces, sí, si no duele, pues como que a veces no sabe. Gracias, hermano.